Consternación en el barrio Los Alpes por el homicidio del señor José Antonio Rivera, padre del sacerdote Luis Alberto Rivera. El hecho ocurrió este viernes cuando el ciudadano estaba en su vivienda. Fue expedido el decreto que legaliza y acoge el plan de movilidad para San Gil. Ahora viene una etapa de socializaciones de cada uno de los cambios y las nuevas implementaciones. Niña de 9 años con problema de displasia de cadera se cayó en la cancha de la escuela Mata de Guadua. Denuncian el mal estado de este escenario que se convierte en todo un riesgo para los estudiantes. El gobierno municipal, la CAS y las víctimas de la violencia conmemoraron el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. 75 docentes de Santander se graduaron en el Diplomado Implementación de Competencias Financieras en el Aula, dirigido por el Banco BBVA. Colpensiones San Gil dictó capacitación en metodología para trámites en los diferentes tipos de pensiones, por vejez, por invalidez, familiar, pensión, Colombia Mayor, entre otras. Una moto llevando un colchón, personas en la parte trasera de un campero, entre otras imágenes, hacen parte del lente ciudadano de hoy. La Feria del Producto del Centro Agroturístico Sena San Gil logró mostrar las capacidades e iniciativas que tienen los aprendices del área de gestión empresarial. Hoy en el recorrido provincial, en el municipio de Pinchote convocan a la comunidad para conformar el Comité de Servicios Públicos y en Charalá realizan obras de remodelación y mantenimiento a la Capilla Jesús Nazareno. Artista profesional del micrófono en radio y televisión, Milciades Longas, es el invitado en el personaje de Marco Tulio Quintero. Y en los deportes, la agenda deportiva de este fin de semana, la preparación de Atlético Bucaramanga de cara a su próximo partido y el objetivo de la Selección Santander de Natación Paralímpica. Y en cultura y entretenimiento, todos los detalles del nuevo taller que abren para niños en la ciudad de Bucaramanga. Informativo Tele San Gil, con Javier Sanabria Vázquez y Caterine Zafra. Dirige Freddy Ortiz Gómez.